Porque los jóvenes son el presente y futuro de la patria. Porque deben ser protagonistas en todos los ámbitos. Aquí presentamos el programa juvenil Jóvenes, para los jóvenes en familia. Lo presenta con los auspicios de Jóvenes para los jóvenes en familia. Muy buenas tardes. Estamos iniciando nuestro programa de todos los domingos y estamos aquí con el grupo que viene del Movimiento Familiar Cristiano. Ya en otras oportunidades también estuvimos juntos, ¿verdad?, participando, pero en esta oportunidad ellos nos quieren traer algún mensaje más específico de todas las actividades que estuvieron realizando y principalmente enfocándonos en la familia. Y ya que este tiene que ser un movimiento también medio privilegiado luego para nosotros, ¿verdad? Porque jóvenes para los jóvenes y después díselo en familia, en familia. Entonces, acuérdate la ñan de combo, familia Haisha. Esto es tan importante. O por lo menos dentro de un carisma y dentro de lo que ellos nos ponen como principios y valores para seguir creciendo. Bueno, muchísimas gracias, queridos jóvenes, que estén aquí compartiendo con nosotros. Entonces, ni que pendero vas a te dice, y nada, ya lleva, ya puca y mí. Bueno, vamos a comenzar allá, vamos a presentarnos, así toda la familia, los jóvenes que nos están también hoy acompañando, nos pueden conocer. Bueno, mi nombre es Luz María Sánchez, soy actualmente joven coordinadora arquidiocesana, tengo 24 años y estoy a disposición para el movimiento, para la familia y para los jóvenes. ¿O trabajarlo entonces en eso actualmente? ¿O estás teniendo otro trabajo? ¿Estás estudiando? ¿Qué estás haciendo? Sí, actualmente estoy trabajando y estoy a un paso de recibirme. A las cuentas. Sí, ya pero ¿cuál es tu trabajo? ¿Esto dentro del movimiento o es otro trabajo? Esto es mi trabajo como servicio, digamos. Sí. Y aparte estoy con otro trabajo laboral. Sí. Porque no te paga aquí el movimiento. Exactamente. Yo pensé eso, que el movimiento te paga algo. No. ¿Y usted es un servicio. Un servicio, Exclusivo. Exclusivo. Sí. Mira, poche. ¿Y encontrás tiempo, amigo, de tu trabajo? Y la verdad que buscamos el tiempo siempre para dedicarnos a eso, porque es, a mí personalmente, es lo que más me llena. Claro. Todo el trajín diario del trabajo, de los estudios, y encontrar un momento para dedicarte a algo como el servicio es lo que a mí personalmente me llena demasiado. Y vos, Luz, decías que te estás por recibir, ¿de qué? Tecnóloga de alimentos, licenciada en ciencia y tecnología de alimentos. ¿Y en qué consiste eso? Bueno, consiste en hacer controles a nivel de higiene, de todo lo que tenga que ver con la calidad de los alimentos, ya sea en laboratorios, en industrias. O sea, vos te vas a los lugares donde elaboran. Donde se elaboran alimentos. Ya sea para habilitar. Donde le cargan el cáncer para que comamos. No, tanto así. La hora es capaz de la cáncer, vecina. Claro que no. Tengo que controlar mejor. Tengo que defender mi carrera. Vos defendés tu carrera, pero yo quiero defender la vida de los seres humanos. Muy bien, Luz. Muy bien. Gracias. ¿Y vos? Mucho gusto, padre. Igualmente. Mi nombre es Federico Cáceres, tengo 26 años y estoy hace 7 años dentro del MFC, específicamente dentro del departamento juvenil. Ya. ¿Y vos qué haces? Y actualmente estoy sirviendo como joven coordinador nacional de lo que es el departamento juvenil. A la cuenta. Estoy trabajando. Entonces estamos con grandes personalidades, ¿no? Yo no más que soy aquí tucuchilina. Estamos trabajando con un equipo de coordinación juvenil, así como en este caso Luzma está trabajando en un equipo de coordinación juvenil a nivel arquidiocesano. En mi caso estoy sirviendo con un equipo a nivel nacional, pero siempre del departamento juvenil. Siempre del departamento, o sea, es lo mismo, digamos así, sí. Pero vos a nivel nacional. ¿Y vos qué estás haciendo? ¿Estás estudiando? ¿Estás trabajando? ¿Estás vagando? Y actualmente estoy en el proceso de tesis en la carrera de Ingeniería en Informática. A las cuentas. Y si Dios permite, este año. O sea que ya están ya ahí, vos también ya estás terminando. Ya sí. Che, y decime, ¿y qué es lo que se hace con la informática, con esto de ingeniería hoy? Y la informática en sí, la verdad que tiene diferentes ramas, ¿verdad? Y ya cada uno elige después en qué abocarse, ya sea desarrollo de sistemas, en la parte de hardware, entre otras cosas, seguridad, redes, etc.
es amplio lo que tenga que ver con informática. O sea, que hay muchas cosas. Vos te especializas en eso. Así mismo, me especializo. Vos ahora estás terminando lo general y después te vas a especializar. Así mismo. Sería como la carrera de medicina, luego elegí algo en qué abocarse, bien, más o menos, específicamente. Bien. ¿Y del país cómo sería? ¿País después? De especialidad. ¿Eh? Teología, sí. Biblia, liturgia, sí. Moral. Así que mismo. Te y lo mismo, yeah. Así mismo también. Yeah. Tenemos un lugar donde podemos especializarnos otra vez. Claro. Qué lindo. Y ahora que nuestro mundo así lo es. Bueno, vamos aquí. Buenas, padre, mucho gusto. Yo me llamo Miguel Godoy, tengo 21 años. Actualmente soy miembro del área 3 de la arquidiócesis, que vendría a ser la parte de tesorería. Área 3 del Movimiento Familiar Cristiano, en la Arquidiócesis. Amó la Área 3, Inández. ¿Qué significa eso? O sea, en varias áreas ustedes se dividen. Sí, específicamente nos dividimos en 5 áreas. Y a mí justamente me toca lo que sería el Área 3, que es el área de tesorería, como dije específicamente. Pero no, ¿es entonces la región el área? No. Es un equipo arquidiócesis. Dentro del movimiento hay un equipo. Por ejemplo, Luzma es la coordinadora, ella tiene un equipo de 5 personas, sí, que le van. Y eso es Área 1. Área 1, Área 2, área 4, Área 5. Dentro de Number 1, Ina, de la número 1. Ella es la que comanda el grupo. Y claro, por eso. Número 2, de número 3. De número 3. Defensor. Sí. Y claro, la economía ahí te defiende. Grande puchero. Y claro, justamente hablando de eso, estoy abocado hoy en día, estoy estudiando. Ah, mira, Administración de empresas en la Facultad de Ciencias Económicas de la UNA. ¿En serio? Ya voy por el tercer año. ¿Cuántos años son? 5. 5 años. ¿Te falta poco ya? Ya, estamos ya ahí. ¿Y qué es lo que se hace en administración de empresas? Va a la pellapota, o sea. ¿Cuál es la salida del especialista en eso? Bueno, y muchos piensan que administración de empresa es, qué sé yo, para administrar dinero nomás. Y en realidad no es eso solamente, sino que la administración de empresa es algo más general, que te permite, por ejemplo, tener un grupo de personas a tu cargo y que vos sepas manejar esas personas. Ah, mira vos. Por eso normalmente los administradores son gerentes de un departamento, porque digámosle que ellos se especializan en poder manejar una cantidad determinada de personas para poder, digámosle, dar rentabilidad a la empresa o al sector mismo de lo que están comandando. O sea, saber distribuir, gerenciar, ¿verdad? El personal. Exactamente. ¿Y cómo se llama ese que directamente habla con el empleado? ¿Cómo se llama ese? Que te llama orden, llegaste tarde, llegaste a tiempo. Recursos humanos. ¿Y ese qué tiene que ver con recursos humanos y un gerente así de empresa? No, o sea, la administración se divide en varias, digámosle, énfasis. Sí. Y administración de recursos humanos es uno de ellos. Uno se especializa justamente en tratar con personas. Sí. Que serían los talentos humanos que hoy se conocen, ¿verdad? Ya. Y básicamente es eso, vos te especializás para estar en ese lugar. Digámosle, administración de recursos humanos. Qué interesante. Bueno, muy bien, Miguel. Y el último, a ver. ¿Qué tal, padre? Muchas gracias. Estamos bien. Antes que nada, agradecerle nuevamente la invitación. En nombre del Departamento Juvenil de la Arquidiócesis. Mi nombre es Néstor Ramos. Yo soy casado, tengo 41 años. Mi esposa hoy no pudo acompañarme por cuestiones de salud. Y esta es la segunda vez que estamos aquí compartiendo el programa con ustedes. Muy contento realmente. Ya. ¿Y vos qué estás haciendo, Néstor, además de este servicio? Y actualmente yo estoy como vicecoordinador arquidiocesano juvenil. Mi trabajo es trabajar y atender con las áreas, con Luzma, con Miguel y con otros chicos más que están dentro del departamento. Actualmente estoy trabajando como asesor comercial de una empresa, me dedico a la venta. Ah, mira, che, qué bien. Y bueno, entonces así estamos con estos jóvenes que vienen del Movimiento Familiar Cristiano, nos acompañan. Y vamos a hablar un poco qué es lo que ellos nos ofrecen y sobre todo nos quieren contar de todas las actividades, porque se dan cuenta que es a nivel nacional, a nivel también arquidiocesano, de todo lo que significa la estructuración, ¿verdad?, de este movimiento y lo que ellos nos proponen. Entusiasmar a nuestras familias, porque nosotros nos jugamos o tenemos que jugarnos verdaderamente por nuestra familia. Así también como nuestro programa lo dice, ¿verdad? Jóvenes para los jóvenes, por una parte, pero que apuntamos siempre a nuestra familia, porque es allí donde se forma, ¿verdad?, el futuro también de nuestra sociedad. Bueno, volvemos enseguida con más Jóvenes para los Jóvenes en Familia.
La estrella es un sol. La estrella es la luz. Es calor que da vida. Es energía que transforma. La Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción tiene una estrella. La que te ilumina siempre, donde quiera que estés. Una misma estrella que nos une y es prestigio, excelencia y calidad educativa. Es la sabiduría del maestro la que te ayudará a encender tu propia luz. Es la certeza de formar profesionales que construyen el camino para un Paraguay mejor. Es amistad, compartiendo con amigos los mejores años de tu vida. Es alegría y realización. Te hará brillar donde quiera que vayas. Elegí UCE. Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción. Descubrí tu estrella. San Juan dice que sí para Ñandeyarañé. El 23, domingo 23 de junio, nos encontramos al Gran Caruguazú de Ñandeyarañé, porque San Juan nos llama a todos. Comidas típicas vamos a encontrar en el Colegio Inmaculado Corazón de María. El 23 de junio, desde las 11 horas, les esperamos a todos y es una forma de apoyar a la Fundación Ñandeyarañé con la evangelización a través de los medios de comunicación. San Juan dice que sí. Artes Gráficas Solano SRL. Servicios de impresión de la más alta calidad a las exigencias del mercado. Impresiones en offset y sistema flexográfico. Solicite su presupuesto llamando al 021 44 24 38. Contáctenos en nuestras redes sociales. O visítanos, estamos en Antequera 909, esquina Manuel Domínguez. AGS, Artes Gráficas Solano SRL. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Ángeles Electrodomésticos. Muebles de la más alta calidad. Electrodomésticos y electrónicos de las más afamadas marcas para equipar tu hogar. Visítanos y arma tu combo en cómodas cuotas. Ruta Acceso Sur 382 Ñembú. Ángeles Electrodomésticos. Financiación propia y entrega inmediata. Entérese de estas y otras mejores ofertas por el Día del Padre. Comuníquese al teléfono 021-96-53-59 o a los celulares que figuran en la pantalla. Ángeles Electrodomésticos. Todo lo que usted necesita en la entrada de Ñembú. Fundación Ñandeyarañé presenta el Estudio Bíblico Modular. Todos los lunes, estudio de temas bíblicos de 20 a 21 horas. Sábados, estudio de capítulos bíblicos de 8:30 a 9:30 horas. Animador, Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Biblia. Te esperamos en la Casa de las Hermanas Vicentinas, Jejuí 1059 Casi Colón.
Para más información, comunicarse al 0981 50 50 36. Estudio Bíblico Modular Ñande Yarañe. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen abogada. Transforma tus sueños en hechos. UPAP, hacemos. En estas vacaciones de julio, la Fundación Ñande Yarañe te invita a participar de la peregrinación al Santuario de Nuestra Madre de Luján. Les invitamos a participar juntos como familia. Al mismo tiempo estaremos visitando la ciudad de Buenos Aires, el Parque Tierra Santa y también el Parque Teimaquén. Como familia, démonos esta posibilidad de compartir juntos un momento del hacer y un momento también de oración y de encuentro con el Señor. Les invitamos a todos y les esperamos. Comuníquense, como siempre, a nuestro número telefónico 0981 5050 36. Seguimos con más Jóvenes para los Jóvenes en Familia y hoy en este domingo nos visitan los jóvenes del Movimiento Familiar Cristiano. Ellos se han presentado recién, nos dicen también las actividades que ellos tienen, que ellos realizan personalmente primero en este camino también, ¿verdad?, de vida profesional. Pero al mismo tiempo, cómo ellos entienden la propia vida como un servicio y como una entrega. Como un servicio hacia otras familias y como un servicio también hacia los jóvenes, porque ellos se enfocan principalmente a los hijos, digamos, dentro del Movimiento Familiar Cristiano. Eso yo lo digo así más o menos porque conozco cuando estaba párroco ahí en María Auxiliadora, ¿verdad? Entonces tuvimos la posibilidad de trabajar muy de cerca también con el Movimiento Familiar Cristiano. Ahora a mí me gustaría conocer un poco cómo surge esto, de dónde nace el Movimiento Familiar Cristiano y después ver un poco cuáles son sus objetivos, ¿verdad? Porque aquí muchos otros jóvenes y muchas familias que están viendo, incluso que se puedan entusiasmar, ¿verdad?, y unirse a este gran servicio que ustedes hacen a la sociedad. Bueno, el Movimiento Familiar Cristiano nace en el Río de la Plata, entre Uruguay y Argentina, con un padre que se llama Padre Pedro Richards. Él fundó el movimiento y que posteriormente vino al Paraguay. Justamente este 13 de diciembre cumplimos 60 años del Movimiento Familiar Cristiano acá en Paraguay. ¿Cómo se llama Padre Richard? Padre Pedro Richard. No, ya falleció. Hace 60 años. No, hace 60 años que el movimiento está acá en Paraguay. ¿Está en Paraguay? Sí, en Paraguay. Ah, o sea que nació mucho antes, ¿verdad? Nació antes. Entonces, hermano, Javier Malapa, y ya tiene que ganar en paz. Ella está contento que ustedes ahora tomaron la posta, ¿verdad? Sí, así mismo. Que primeramente surgió, el movimiento surgió con matrimonios, que posteriormente se formó el departamento juvenil acá en Paraguay. Tuvo sus inicios en la ciudad de Luque, donde hubo una mayor cantidad de jóvenes y que de esa manera fue creciendo el departamento juvenil en varias ciudades dentro del Paraguay. O sea, hace 60 años nació en Luque. No. Ese fue el movimiento de la familia. De la familia, o sea, con los matrimonios. ¿Y de los jóvenes? Y de los jóvenes sería 1995. Sí. ¿Con quién nació eso? ¿Con el país, con el párroco o usted nomás, con los jóvenes ahí? No sabes. Hubo un matrimonio que impulsó el departamento juvenil, que en realidad fueron dos matrimonios. Uno de ellos se llama Domiciano y Olga, que actualmente ya no están dentro del movimiento, pero fueron los que impulsaron el departamento juvenil acá en Paraguay. Ya. Y actualmente... Y eso existía ya, el Movimiento Familiar Cristiano Juvenil, ¿existía también en Argentina y Uruguay o aquí fue una cosa nueva? En realidad en México ya existía. Digamos que el movimiento está más potenciado, o donde nosotros nos guiamos siempre es de México. ¿Ah, sí? Sí, ahí está los más mexicanos. Fuertemente ¿En serio? El movimiento. ¿En serio? O sea, nació en Uruguay, siguió en Argentina, sí. Se malcrió en Paraguay.
y se multiplicó en México. Así mismo, así mismo. Allí son muchísimos, muchísimos. ¿Y por qué se malcrió en Paraguay? Va, eres etíope. Y la verdad es que no sé. No. Eso yo no me inventé, ¿verdad? Yo no sé. Vos inventaste, padre. Está bien. Bueno, muy bien. ¿Y qué más como objetivo? ¿Vos sabés algo, Federico, de eso? ¿Algo? ¿Qué es lo que ustedes persiguen? Sí. ¿Qué es lo que quieren? Y así como comentaba Luzma, el movimiento había empezado de la mano del padre Pedro Richard, que él había notado cómo las familias se lamentaban después de la Segunda Guerra Mundial. Ah, claro. Entonces él quiso trabajar por el apostolado familiar, enfocado principalmente a los matrimonios, ¿verdad? Entonces él, con ese mensaje tan fuerte que hoy en día perdura y por sobre todo se fue esparciendo por diferentes lugares en el mundo, continúa esa semilla que plantó nuestro padre, en el cual hay que trabajar por la familia, ¿verdad? Como núcleo, obviamente, que siempre mencionamos, de la sociedad. Claro, claro. Y ya entre uno de los departamentos, una de las patitas del MFC es también trabajar por los jóvenes, ¿verdad? Dentro de lo que es el departamento juvenil, impulsar el crecimiento de los jóvenes para que también ellos puedan tener un cambio diferente dentro de sus familias. Y en este objetivo que ustedes están proponiendo aquí en Paraguay, ¿hay material para trabajar con eso? Claro que sí. El potencial, y siempre se menciona a Paraguay como un país que está en un momento demográfico grande por la gran población que tenemos. Prácticamente casi el 70% de la población del país estamos gente joven, gente que está en capacidad de producir. Es por eso que hay mucho en que trabajar en cuanto a los jóvenes dentro del Paraguay. Ya. Bueno, a mí me gustaría ahora entrar un poquitito, ya ustedes me van a decir eso, el itinerario y la formación. ¿Qué es lo que ofrecen ustedes? ¿Cómo hacen eso? Bueno, actualmente nosotros estamos trabajando en dos sectores así puntuales de lo que serían los adolescentes y los jóvenes propiamente dicho, ¿verdad? Y para eso tenemos materiales. Ya. Que se vuelven a dividir en niveles y en etapas. Ya. ¿Verdad? Primeramente comenzamos con los adolescentes, que tienen tres niveles, es decir, tres años de formación a nivel adolescente, que serían de los 13 hasta los 15 años. Entiendo. Posteriormente pasan a lo que sería ser joven, y ahí das desde los 15 años hasta el máximo 25 años, ¿verdad? Bueno, comenzamos con los materiales a nivel de adolescentes. Como te dije, sí, tenemos tres. ¿Cuál es el adolescente? Bueno, acá ahora mismo jóvenes. No está el de los solo trajeron de jóvenes. Solo trajimos de jóvenes. Sí, 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 sí. Entonces vamos a hablar propiamente de los jóvenes. Ese material que justamente vos tenés, sí, es del primer nivel. Primer nivel. Primera y segunda etapa de promotores. Sí. Porque tenemos promotores y aparte tenemos lo que serían los equiperos. Ya. Los equiperos. ¿Y por qué le llaman ira? Ira. ¿Va a ver la ira? No me digas que tanto... No, eso no es ira, eso es primera. Ah, es un, levantó una, parecido... una... ¿Se equivocó, vio? ¡Ah! No, ¡primera! Es primera. ¡Ah! Ese vio una... Mira con la cámara para digan que yo no me equivoqué, ¿verdad? Ira, dice. Bueno, ahí si ustedes ven bien, ¿verdad? Ahí Damián mostró un poquitito cómo está. ¿Verdad que dice ira? Vos para que vea ahí de tu cámara. Bueno, pues está bien, ya me defendí de ustedes. Listo. ¿Y después? Bueno, y luego pasamos a lo que sería el segundo, sí, nivel. Ya, segundo nivel. Segundo este, nivel, este ya. Es el segundo nivel. A segunda etapa, sí. Segunda, sí, etapa. Sí, 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 sí. Bueno, y decime vos, aquí, ¿qué es lo que contiene? Fortalezco mi sentido de pertenencia al equipo juvenil. Bueno, esto es todavía entonces ir entrando dentro del movimiento, ¿verdad? Exactamente. Entender lo que es el movimiento. Fortalezco mi sentido. Siempre pido fortalezco. No, descubro un Jesús joven y amigo, el aspecto religioso, ¿verdad? Descubro un Jesús joven y amigo. Ah, y ustedes utilizan este del documento de Puebla, ¿verdad? Ver, juzgar y actuar. Ver, ¿así pides? Sí. Sí, porque aquí estoy viendo. Mira, utilizamos. Preguntas. ¿Tu familia vale la pena? Mira vos, qué lindas preguntas, che. ¿Y qué tal, vio? ¿Y qué dicen los muchachos? ¿Vos qué experiencia tenés eso? Responden. Bueno, yo particularmente con mi grupo, ¿verdad? Me doy cuenta de que realmente les sirve. Porque les sirve. Veo un cambio en ellos. Tanto a nivel personal como a nivel de su familia. O sea, ya, ellos trataban diferente anteriormente con sus familias y hoy en día ellos son más, que se le escuchan más a sus padres, por ejemplo. Algunos son más obedientes. A la cuenta, repetimos eso y decimos muchas veces, porque ahí Tito los papás le van a mandar ahora al movimiento de ustedes. Sí, eso es cierto. Sí, es cierto. Mira, dice aquí, descubro en mi familia una fuente de valores. Qué interesante. Y nosotros, dice, hacemos familia al andar.
Ese famoso ese poeta, ¿verdad? Sí. Se hace camino al andar y a mirar la vida atrás, se ha de volver, no se ha de volver, se desayipama. Bueno, y después, conozco y profundizo en los valores del reino de Dios. Bueno, este entonces es el elemento religioso, ¿verdad? Siempre con el juzgar, ver, juzgar y actuar, ¿verdad? Conozco y profundizo en los valores, ¿verdad? Ah, tienen siempre dos partes, ¿verdad? Uno que sería lo humano y lo segundo que sería lo religioso, ¿verdad? Ah, sí, porque veo que repiten siempre. Ahora entiendo. ¿Viste qué rápido yo ya entiendo? Asumo la importancia de la doctrina social de la iglesia en el mundo. Este me hace explicar porque este sí que me interesa. ¿Qué significa eso? Que asumo la parte de la doctrina social de la iglesia. ¿Qué es lo que ustedes ahí proponen? Bueno, y básicamente lo que sería es entender, es decir, empaparse de lo que sería la doctrina de la iglesia. Y no solamente saber, qué sé yo, como si fuera un examen y vos agarrás, lees y sabes de memoria. Claro. Que, o sea, no sirve de nada eso. Y claro, pero entra el aspecto social, ¿verdad? Claro. A partir de eso, obviamente, vos apuntás a lo que sería a nivel social. O sea, que vos vas dejando tu semilla, ¿verdad? Dando el ejemplo de lo que sería la doctrina de la iglesia, así para que otros jóvenes, por ejemplo, vengan, se acerquen a vos, que están viendo un cambio en vos. Es decir, que vos antes eras una persona y luego ahora sos una persona totalmente diferente. Claro. Que ellos se den cuenta que gracias a la doctrina de la iglesia católica, en este caso, que muchos jóvenes cambian sus vidas. Claro. Y bueno, y sobre todo lo social. Después vamos a seguir conversando un poco sobre esto. Ahora vamos a agradecer a nuestros auspiciantes, como siempre, que nos acompañan todos los domingos. Y gracias a ellos es que nosotros podemos llegar, ¿verdad?, a todas las a esta pantalla, ¿verdad?, y a todas las familias, sobre todo en todo el Paraguay. Volvemos enseguida con más Jóvenes para los Jóvenes en Familia. En estas vacaciones de julio, la Fundación Ñandeyaraññe te invita a participar de la peregrinación al santuario de Nuestra Madre de Luján. Les invitamos a participar juntos como familia. Al mismo tiempo estaremos visitando la ciudad de Buenos Aires, el Parque Tierra Santa y también el Parque Teimaquén. Como familia, démonos esta posibilidad de compartir juntos un momento del hacer y un momento también de oración y de encuentro con el Señor. Les invitamos a todos y les esperamos. Comuníquense, como siempre, a nuestro número telefónico 0981 5050 36. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen ingeniero. Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos. La Fundación Ñandeyaraññe les invita todos los viernes desde las 18:30 horas a participar del Santo Rosario animado por Ñandeyara Siwata. Luego tendremos, como siempre, nuestra Eucaristía en la Iglesia Catedral Esto Todo de Asunción. Nos encontramos allí sobre Mariscal López e Independencia Nacional, nuestra iglesia. Todos estamos invitados. Recemos por nuestras comunidades, especialmente las más necesitadas, y por nuestros enfermos. Les esperamos a todos, todos los viernes, 18:30 Santo Rosario, 19 horas la Santa Misa y luego la imposición del aceite de Santa Rita de Casia. Artes Gráficas Solano SRL. Servicios de impresión de la más alta calidad a las exigencias del mercado. Impresiones en offset y sistema flexográfico. Solicite su presupuesto llamando al 021 44 24 38. Contáctenos en nuestras redes sociales. O visítanos, estamos en Antequera 909, esquina Manuel Domínguez. AGS, Artes Gráficas Solano SRL. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen doctora. Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos.
San Juan dice que sí para Ñande Yarañé. El 23, domingo 23 de junio, nos encontramos al Gran Caruguazú de Ñande Yarañé, porque San Juan nos llama a todos. Comidas típicas vamos a encontrar en el Colegio Inmaculado Corazón de María. El 23 de junio, desde las 11 horas, les esperamos a todos y es una forma de apoyar a la Fundación Ñande Yarañé con la evangelización a través de los medios de comunicación. San Juan dice que sí. Seguimos con Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Agradecemos también siempre a nuestros auspiciantes y les invitamos a ustedes que puedan seguirnos, además de la televisión, pueden seguirnos también en las redes sociales. Estamos allí entonces en Facebook, estamos también en YouTube, Orede Cándana, pongan ahí, Jóvenes para los Jóvenes en Familia, siempre nos van a encontrar. Y también en Instagram y en los otros, todo lo que significa actualmente salir y darnos un poco a conocer, para evangelizar y sobre todo para conocer tantos valores y riquezas que tienen nuestros jóvenes. Bueno, Néstor, vamos a continuar un poco nuestro diálogo porque me parece muy interesante todo esto que estábamos hablando. Claro que es un poco difícil profundizar tanto lo que significa, por ejemplo, la doctrina social de la Iglesia, ¿verdad? O sea, cómo hay que ir educando y meterle, ¿verdad?, al cristiano, porque eso entra en todo. Entra la política, ¿verdad? Entra el aspecto científico. Así mismo, padre. Y para andar un poquito lo que es los materiales, el acompañamiento que tenemos con los jóvenes, sí. Nosotros como matrimonio le acompañamos a los chicos. Los chicos siempre son acompañados por un matrimonio. El matrimonio debe formar parte del movimiento familiar cristiano. Si es un matrimonio que no está dentro del movimiento, no puede acompañar a estos jóvenes. Claro. O sea que ellos siempre, tanto los adolescentes como los jóvenes, están acompañados por un matrimonio en las reuniones de los fines de semana. Claro. Y ahora, ¿y cómo ustedes como matrimonio, sobre todo se forman también especialmente para estos adolescentes y para estos jóvenes? ¿Tienen así encuentros también especiales para ustedes los matrimonios? Así mismo, padre. Nosotros también tenemos este mismo trabajo que se hace con los jóvenes y con los materiales. Nosotros como matrimonio también tenemos estos materiales que desarrollamos en vida de grupo, se dice, con matrimonios. Estamos como 5 o 6 matrimonios dentro de un grupo. Sí. Y ahí hacemos nuestra vida de grupo una vez a la semana. Perdón, quincenal ahora últimamente estamos haciendo. Sí. Quincenal nuestras reuniones, casa por casa, ahí nosotros desarrollamos material y también a la par de eso tenemos también capacitaciones que son para ser guías de grupo, para ser charlistas, para ser retiristas. Hay un sinfín de cosas, un sinfín de herramientas que el movimiento familiar cristiano ofrece a las familias. Y eso usted elige. Vos, por ejemplo, decís, yo, Néstor, quiero estar con los jóvenes, o te eligen y dicen, che, ustedes pueden acompañar a estos jóvenes. Y normalmente uno tiene un carisma para trabajar en distintas áreas, ¿verdad? Claro. Nosotros con mi señora hemos decidido, nos gustó ese desafío de trabajar con los jóvenes y hemos asumido esta responsabilidad. Nosotros hace 8 años que trabajamos con jóvenes. Y nos gusta mucho. Hoy día tenemos también un hijo adolescente de 13 años que ya está también formando parte del grupo de adolescentes de mi base, que es de San Pedro y San Pablo, del barrio republicano. Y hay distintas parejas, o sea, hay matrimonios que trabajan en encuentros conyugales, que son para retiros de matrimonio, para charlistas, para de liturgia. Comunicación también, ¿verdad? Comunicación, de todo tenemos. Hay un sinfín de cosas, o sea que, como dije anteriormente, el movimiento familiar cristiano tiene muchas herramientas para las familias y para los jóvenes. Sí. Bueno, qué bien, entonces estamos hablando aquí con los jóvenes que vienen del movimiento familiar cristiano. Pero ahora quisiéramos conocer algo, ya que Luz, de la Camuasuina, Entonces, explicarnos un poquitito de las actividades que ustedes realizan, que realizaron y que tienen proyectado también para el futuro. Sí. En realidad, como jóvenes, siempre queremos estar en movimiento y claro, estamos en un movimiento familiar cristiano, entonces debemos estar en constantes actividades que principalmente nos ayuden a mejorar, a crecer como persona y también ayudarle a otras personas.
por ejemplo, como servicios, también campamentos, que tenemos proyectado también varios campamentos para este año, encuentros espirituales, y también estuvimos hace poco participando una caminata, que es una caminata por la familia, porque sabemos que como cristianos católicos debemos estar defendiendo los valores de la familia, debemos estar defendiendo la vida, no achacar mucho lo que es los valores de la familia. Entonces, hace poco estuvimos participando en una caminata en defensa de la familia. ¿Y por qué, Luz, que tanto la sociedad si quiere atacar esto del aborto contra la familia? Si todo, yo escucho a la gente, voy a hablar personalmente y me dice, la familia. Pone la televisión, pone la radio y son siempre los mismos que están hablando al aborto, a la familia. ¿Ellos ya ponen de entonces? Sí, yo desde mi punto de vista, yo creería que muchos de los jóvenes es más por estar dentro de lo que habla todo el mundo. Yeah. Para quedar bien con muchas personas. Ah, entonces ya le confunde, o sea, las ideas no están muy claras muchas veces. Entonces ya le va confundiendo a los jóvenes. Entonces nosotros somos los responsables de tener ideas claras y de mostrarles que realmente hay una base sólida por qué defender la familia. Y entonces son estos momentos de que nosotros tengamos la oportunidad de decirle a los jóvenes vayan a estas actividades que realmente hay una base sólida y que va a tener sus frutos. Entonces está apuntando de nuevo a la educación, entonces. Sí, pues, parte de ahí. Y claro, parte de ahí. Si cada uno viene y dice cualquier brore y que siguen indo y cuailas ella. Así mismo, parte desde la educación. Sabemos que en los colegios se quería impulsar sistemas de que a los jóvenes, a los niños ya le vaya confundiendo, ¿verdad? Entonces, nosotros somos los responsables. O sea por eso es que se ataca mucho a la parte de educación también, sí, ¿verdad? Sí, así mismo, así mismo. Pero yo me refería a la educación, porque viste que en la familia pues, uno aprende estos valores. Sí. Por ejemplo, uno que me diga, no sé, eso de género, dice que un día vos podés amanecer y decir, yo hoy soy gato, miau, 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 amanezco. Sí. O al día siguiente manejo, soy perro, wow. Así eso mismo. Es posible. Pero eso ya es, no sé, el colmo ya. Y creo que muchas familias, muchos padres no tienen más conocimiento sobre este tipo de movimientos dentro de la iglesia. De que hay movimientos que yo puedo, como matrimonio puedo entrar, como joven puedo estar dentro de la iglesia y puedo realmente aclarar todas mis dudas. Uh-huh. Ya. Bueno, muy bien, muchas gracias, Luz. Y, oche, pues va a nivel nacional, Ina. A ver, la venta de actividades, Ina, a nivel nacional, ¿qué realizan? ¿Vos visitás las ciudades, los sí, grupos, los movimientos? Entre... ¿Te fuiste ya a Concepción? Todavía. Perdiste, será, la mitad de tu vida. Yo soy concepcionero. Ya, ahí. No, todavía. Sí, no, y una de las funciones que tenemos como equipo nosotros son las visitas pastorales en los lugares donde ya hay departamento juvenil. Los lugares donde estamos impulsando para que se abra el departamento. No me diga que no te fuiste a Concepción porque no hay todavía. Todavía. No puedo creerlo. No, todavía. Eso sí, lo concesioné. Fuerza, ánimo, sí, Concepción. Sí, no, ánimo. La idea es impulsar siempre que los lugares donde existe el MFC que se pueda abrir el departamento juvenil. Claro. No es algo sencillo porque hoy en día cuesta mucho agarrarle y atraparle a un joven para que esté dentro de un grupo juvenil. Esa es una realidad, pero nosotros estamos para trabajar en eso. Pero ustedes trabajan también así con todas las, con todos los carismas, por ejemplo, con los salesianos, con los franciscanos, con los vicentinos, con los agustinianos, así. ¿Trabajan con ellos como movimiento o usted otra vez aparte nomás del movimiento familiar cristiano? Mayormente trabajamos de manera independiente, pero en alguna que otra actividad podemos llegar a coincidir con otros movimientos dentro de la iglesia, ¿verdad? Pero mayormente de manera individual. Ya. No, quería saber nomás eso, porque viste que estos movimientos, como te dicen, familiar cristiano, esto puede entra, esto es de la iglesia, o sea, para todos los carismas. Un carisma salesiano necesita verdaderamente siempre, los salesianos, así que, como dicen, justamente familia, ellos mismos, familia salesiana, uno de los elementos importantes. Los franciscanos, ahí ella quiere explicar algo, vamos a escucharlo ahí a Luz. En la arquidiócesis, por ejemplo, hay MJA, que sería el Movimiento Juvenil Arquidiocesano, que sería de todos los movimientos. Ahí nos congregamos todos los movimientos, salesiano, Movimiento Familiar Cristiano, Acción Católica,
todos los movimientos que abarcan dentro de la arquidiócesis estamos reunidos, y actualmente con la coordinadora de la pastoral juvenil estamos viendo días de reuniones para juntarnos todos y ir craneando cosas y que vaya surgiendo, para así hablar todo un mismo idioma y aportar también eso a la sociedad. Claro, no, por eso quería saber, ¿verdad?, de esa organización. Bueno, así entonces estamos llegando, ¿verdad?, casi ya al culmen de nuestro programa. ¿Viste? Y tantas cosas que ustedes quieren decir, todavía ya le veo por su ojo lo ya que quepa y dame más tiempo. El tiempo vale oro, dice, ¿verdad? Entonces, así seguimos con estos jóvenes del Movimiento Familiar Cristiano, que también nos entusiasman. Y como dijimos al inicio de nuestro programa, la familia, peágola ya pitregina de lo más profundo, ¿verdad?, el caracú de nuestra vida de sociedad y de nuestra vida de iglesia, evidentemente. En la medida en que las familias funcionen bien, a la cuenta, vamos a vivir y vamos a caminar sobre rosas, ¿verdad? Y eso es lo que tenemos que procurar. Volvemos enseguida con más Jóvenes para los Jóvenes en Familia. En estas vacaciones de julio, la Fundación Ñandeyara Ñe'e te invita a participar de la peregrinación al Santuario de Nuestra Madre de Luján. Les invitamos a participar juntos como familia. Al mismo tiempo estaremos visitando la ciudad de Buenos Aires, el Parque Tierra Santa y también el Parque Teimaquén. Como familia, démonos esta posibilidad de compartir juntos un momento del hacer y un momento también de oración y de encuentro con el Señor. Les invitamos a todos y les esperamos. Comuníquense, como siempre, a nuestro número telefónico 0981 5050 36. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen arquitecto. Transforma tus sueños en hechos. UPAP, hacemos. San Juan dice que sí para Ñandeyara Ñe'e. El 23, domingo 23 de junio, nos encontramos al Gran Caruguazú de Ñandeyara Ñe'e, porque San Juan nos llama a todos. Comidas típicas vamos a encontrar en el Colegio Inmaculado Corazón de María. El 23 de junio, desde las 11 horas, les esperamos a todos, y es una forma de apoyar a la Fundación Ñandeyara Ñe'e con la evangelización a través de los medios de comunicación. San Juan dice que sí. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. La Fundación Ñandeyara Ñe'e les invita todos los viernes desde las 18:30 horas a participar del Santo Rosario animado por Ñandeyara Sewatá. Luego tendremos, como siempre, nuestra Eucaristía en la Iglesia Catedral Esto Todo de Asunción. Nos encontramos allí sobre Mariscal López e Independencia Nacional, nuestra iglesia. Todos estamos invitados. Recemos por nuestras comunidades, especialmente las más necesitadas, y por nuestros enfermos. Les esperamos a todos. Todos los viernes, 18:30, Santo Rosario, 19 horas, la Santa Misa y luego la imposición del aceite de Santa Rita de Casia. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen licenciada. Transforma tus sueños en hechos. UPAP, hacemos. Estamos volviendo con más Jóvenes para los Jóvenes en Familia en este domingo en que nos visitan los del Movimiento Familiar Cristiano, sobre todo la parte de los jóvenes. Entonces, Miguel, ustedes tienen sus signos, tienen sus símbolos también, ¿verdad? Como movimiento. Sí, así bueno, mismo. Bueno, y explicar un poquitito cómo utilizan esto, qué es lo que significa.
Bueno, acá como si se pueden fijar, esto es lo que sería el logo del Movimiento Familiar Cristiano a nivel juvenil. Bueno, vamos a comenzar explicando por parte qué específicamente significa. Primero comenzamos con la base, que sería el piso, que es Dios, ¿verdad? Porque Dios siempre es la base de todo. Sí. Luego continuamos con las paredes, ¿verdad? Que vendrían a ser mamá y papá, porque mamá y papá siempre son los pilares de, dentro de lo que sería la familia, ¿verdad? Y el techo, que vendría a ser el matrimonio. El matrimonio es algo fundamental dentro de lo que sería una familia para que esté totalmente completa. Luego vamos a lo que sería el joven, ¿verdad? Que está en color verde. ¿Por qué en color verde? Porque el joven siempre debe representar la esperanza. La esperanza de que puede lograr un cambio para un bien mejor dentro de su familia. Luego seguimos con lo que sería la cabeza en llama, que representaría el fuego del Espíritu Santo. Que el joven debe estar empapado del Espíritu Santo y así poder hacer buenas obras. Luego tenemos otros detalles que serían las patas diferentes. No sé si se dan cuenta que hay uno más largo y otro más corto. Eso significa la diferencia, la diversidad de jóvenes que existen y que cada uno forma parte importante dentro de lo que sería la familia. O sea, no se le excluye a nadie, todos son bienvenidos. Y hay una pata que está, digámosle, fuera lo que sería el hogar. Eso significa joven en salida, que el joven, como el Papa pide que seamos iglesia en salida. Entonces eso representa que el joven debe de no propiamente quedarse en su capilla, en su parroquia, sino salir a lo que sería la sociedad y lograr un cambio. No solamente quedarse en su respectiva, digamos, zona de confort y ahí nomás hacer el cambio y que los demás que no importe, ¿verdad? Sino que tratar de hacer un bien mayor y que la sociedad entera vaya cambiando con eso. Qué bien, che. Muy interesante. Sobre todo me gustó. Usted se ha adelantado al Papa Francisco ya. Y, vamos, esto, y claro, iglesia en salida, joven en salida, la pendepuyo, cabemos. Pues eso es lo que me gusta, eso es lo que me gusta. Y eso es lo que quiero. Eso es lo que quiero que verdaderamente se haga, ¿verdad? Que los jóvenes, por eso jóvenes para los jóvenes, pero en salida. Con Aña cambiada la año de programa Arera. En vez de jóvenes, jóvenes en familia, jóvenes, jóvenes en salida. ¿Eh? Y ustedes van a venir con su logo ahí. Bueno, Néstor. Y esto pues, se consigue entonces con los jóvenes después. Estos pues, son capaces después de salir, de traer a otros jóvenes, atraer a otros jóvenes. Evangelizar joven por joven, padre. Y esa, se hace, pero se logra. Sí, esa es la misión. 8 años me dijiste que vos estás ya con esto. 8 años dentro del... ¿Y tu experiencia qué tal? Y muy buena, padre, muy buena. ¿Ah, sí? Muy buena porque realmente se nota el trabajo que uno realiza a través de, esto, de estos materiales que se nos presentan, ¿verdad? Nosotros como matrimonio también hemos crecido bastante y se nota mucho también en los jóvenes cuando uno está dentro de este caminar cristiano, ¿verdad? Es muy, muy positivo el cambio que el joven realiza en esto, realizando estos materiales. Yo estuve poco tiempo ahí en la parroquia María Auxiliadora, ¿verdad? Pero comenzamos justamente ahí con el grupo porque se entusiasmaron con los jóvenes, ¿verdad? Comenzó un grupo. Pero a mí me gustaba siempre que hagan las cosas bien así sistemáticas, ¿verdad? Entonces comenzaron con esto y verdaderamente eso que vos estás diciendo es cierto. Yo también estoy de acuerdo con usted. Y conté que comenzaba ahí nomás. O sea que si se usa bien este material, verdaderamente le llega al joven. Realmente y veo que es taller en realidad. No es hablarle y tenés que ser así, tenés que ser así, no. Sí. Actividades concretas, ¿verdad? El joven se asusta, padre, a veces porque dice, no, ¿qué me voy a ir? Todo el lunes a viernes estoy en el colegio y me voy a traer un libro a estudiar otra vez. Y no es estudiar un claro, libro, claro. Es una ayuda para su día a día. Claro. Así como dijo Miguel, ayudarle a que sea más obediente en la casa principalmente. Y uno va tu hijo creo que estaba obediente, pero 13 años me dijiste. Sí, él sí. ¿Le pegaba porque lee el libro? No. No. Porque sigue. No le pega. Mi hija lo que cae es su hijita, pero... ¿Cuántos años tiene? Ella tiene 10 años. Bueno, pues chiquitita todavía. Sí. Pero viene realmente muy bien, estos materiales ayudan muchísimo a los jóvenes, también a los adolescentes y también nosotros como matrimonio, como le dije padre, tenemos nuestro libro también que desarrollamos y muy bueno, son herramientas que el MFC nos da y que tenemos que aprovecharlo al máximo por nuestra familia. Bueno, Luz, dame un poco ya un mensaje, vamos a los mensajes porque en el tiempo corre y nadie en el reloj, y invitarle ahí a la familia, a los jóvenes. Sí, para mí es esencial que se animen a participar, a ser parte de este movimiento, no solamente porque
van a encontrar, van a cambiar espiritualmente en su formación, sino que van a encontrar personas que le escuchen, que sepan sacarle muchas veces de las situaciones que personas cercanas a ustedes no saben cómo hacer. El movimiento te ayuda muchísimo en eso, te ayuda a crecer personalmente a nivel. A mí me ayudó muchísimo también en la universidad a poder expresarme mejor, a poder no tener miedo en hablar en público, por ejemplo, te ayuda en muchísimos aspectos que vos ni siquiera te imaginas. Así es que le animo al joven a que sea parte de esto, al joven y al adolescente, y también a los matrimonios, que no tengan miedo de tomar, agarrar ese desafío y de ayudarle y apoyarle a todos los jóvenes. ¿Y ustedes tienen así reuniones, por ejemplo, a nivel latinoamericano, a nivel mundial? Sí. Sí, justamente el año que viene es nuestro El Ajo, le llamamos. Que ¿El Ajo? Sí, Encuentro. Ajo. El Ajo. Ah. Encuentro Latinoamericano de Jóvenes. Ya. Posiblemente va a ser en Costa Rica. Así es que nos vamos a reunir todos los jóvenes del movimiento a nivel latinoamericano. ¿Vas a trabajar vos o te paga el movimiento? Y desde ahora estamos trabajando para que te pague tu pasaje. Sí. Voy a colaborar contigo. Gracias. Gracias. Bueno, y vos, Federico. Sí, y también así como mencionaba Luzma, el Movimiento Familiar Cristiano del Departamento Juvenil, estamos con los brazos abiertos para recibir a los jóvenes y a los adolescentes. Nosotros que estamos hace ya unos años dentro de lo que es esto, tuvimos un cambio dentro de lo que es nuestra persona. Y todo esto lindo, estas cosas que vivimos, los encuentros, las actividades, tantas cosas que nos llena, que nosotros nos hace bien, nos gustaría que otros jóvenes también pudieran vivir esto de lo que nosotros fuimos parte, ¿verdad? Y nada, le esperamos a aquel que quiera acercarse a nosotros. Este año tenemos un encuentro nacional de jóvenes que se quiere realizar este 27 y 28 de septiembre y que va a estar prácticamente para todos los jóvenes a nivel nacional. Va a ser un encuentro deportivo, cultural, donde vamos a tener la posibilidad de compartir con diferentes jóvenes del país. Qué lindo. Bueno, Miguel, ¿tu mensaje? Sí, yo más que nada quería animar a todos los jóvenes a que se sumen al movimiento, no necesariamente al Movimiento Familiar Cristiano nada más, sino que hay muchos espacios dentro de la iglesia en los que un joven puede participar, que no se crea ese cuento de que el joven es el futuro. No, el joven es el presente. Hoy hay que digámosle, trabajar, hoy hay que dar ese paso adelante, seguir para poder ir progresando siempre. Y así animar a los jóvenes que no se queden en sus casas. Sabemos que muchas veces es difícil ir a la iglesia porque creemos, estamos en el cuento de que la iglesia es aburrida, de que vos te vas ahí y vas a rezar nomás luego todo el día, ¿verdad? Y qué importa, yo puedo rezar desde mi casa, ¿verdad? Y no, tenemos que acercarnos a Dios porque eso es importante, ¿verdad? Claro. No, y a mí por eso hace rato cuando te hablaba de doctrina social de la iglesia que encontré ahí, si realmente se desarrolla bien, te hace entender que la vida de la santidad que se encuentra en tu vida de sociedad. Pero algo dice la doctrina social, es decir, entrar en la sociedad verdaderamente. Y desde ahí entonces tenemos que encontrar nuestra santidad. Bueno, Néstor, concluimos contigo y después ya vamos a la palabra de Dios. Sí, padre. Bueno, invitarles siempre, como dijo Miguel, también a todos los jóvenes para participar, que no tengan miedo de acercarse a nuestro movimiento. También a los matrimonios, van a encontrar en las distintas parroquias de Asunción, estamos en 37 parroquias en Asunción, con el Movimiento Familiar Cristiano. De las 37 parroquias, están 7 parroquias con el Departamento Juvenil. Acérquense matrimonios, acérquense jóvenes, y que aquí van a encontrar también muchas cosas buenas, hablar de Dios, evangelizar, y ser evangelizadores de otros jóvenes y de otros matrimonios. Muy bien, muchísimas gracias, Néstor. Y como siempre, nosotros concluimos nuestro programa leyendo un versículo de la palabra de Dios. En esta oportunidad tomamos del profeta Isaías lo que nos dice en el capítulo 49. Recuerden que Isaías es el segundo Isaías, el deutero Isaías. Por lo tanto, el mensaje ya es de mucha esperanza. Y fíjense lo que nos dice aquí en el versículo 14. Dice, Sión decía, el Señor me abandonó. Mi Señor se ha olvidado de mí. ¿Se olvida una madre de su criatura? ¿No se compadece del hijo de sus entrañas? Pero aunque ella se olvide, yo no te olvidaré. Yo te llevo grabada en las palmas de mis manos.
tus muros están siempre ante mí. Qué lindo, queridos jóvenes, querida familia, esta palabra de Isaías que es llena de esperanza. Algunas veces nosotros podemos pensar, así como comienza este versículo 14, Sion decía, a pegar la de familias, añan de hoy, muchas veces ya ya calculada, ya venían de Yaragüe, lleva, el Señor me abandona. Seré Yarei. Entonces, a tecunda se pu, acá moabima, se yupe hoy, se yeje hoy. Y sin embargo, dice, el Señor jamás se olvida de nosotros. Y nos hace esta comparación hermosísima de una mamá. Se olvida una madre de su criatura. No se compadece del hijo de sus entrañas. Sabemos bien que esta pregunta es una pregunta retórica, es decir, que nosotros ya conocemos la respuesta. Y la respuesta es de un Dios que nos acompaña, de un Dios que está presente siempre. Y es eso lo que nos proponen estos jóvenes que hoy vienen también. Un Dios presente, pero en nuestra propia historia, en nuestra propia familia. Upe veñan de yeyujona veñan de yara. Ape vendo veñan de pollayan a jeses añañemón barete yeguatapona mijangma y se lleva. Pidamos esta gracia y agradeciendo también a estos jóvenes que vienen a entusiasmarnos y a decirnos, a proponernos caminos concretos para nuestra familia y para nuestros jóvenes de seguir creciendo en nuestra dignidad como hijos de Dios. Muchísimas gracias, que Dios nos bendiga a todos y ahora les imparto la bendición del Señor. Que el Señor Jesús esté con ustedes y que la bendición de Dios Omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Así entonces concluimos en este domingo nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes en Familia y nos veremos la próxima semana. Que Dios les bendiga a todos. Hasta aquí, Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Nos volveremos a encontrar el próximo domingo por este canal. Este programa fue presentado con los auspicios de...